El programa de hoy trata acerca de la gran empresa que significó la conquista de América y la organización que la corona española dio a estos nuevos territorios. Fray Bartolomé de las Casas, un ex encomendero y ahora sacerdote dominico, va a encabezar el movimiento por una mayor dignidad. Pide apoyo a los teólogos que forman el Consejo del Rey de España y finalmente logra que en la Junta de Burgos de 1512 se resuelva que los indios son libres y súbditos españoles, que debían trabajar obligatoriamente, pero no como esclavos. Como en toda gran empresa humana, la empresa de conquista tuvo sus bemoles, sus pros y sus contras. En ella existieron personajes de una enorme crueldad y ambición que ayudaron mucho a mantener y hasta el día de hoy esta leyenda negra de la conquista. Pero también existieron personajes positivos que se preocuparon particularmente de aminorar la crueldad que significaba cualquier empresa de conquista y que se preocuparon por proteger a los indígenas, que pensaron un poco en estos aborígenes a los cuales se le había llegado del cielo un enorme contingente de personas armadas. Entre ellos destacan algunos sacerdotes y particularmente un sacerdote jesuita, Bartolomé de las Casas. La discusión se extendió por toda América hasta que de las Casas propuso traer negros en reemplazo de los indios y se inició el tráfico de negros. Pero el debate recién comenzaba. Por un lado, la defensa de los indios encabezada por Bartolomé de las Casas y se le suma ahora el jurista Francisco de Vitoria. Por el otro lado, los requerimientos del doctor Palacios Rubio, quien contaba además con el apoyo de Juan Ginés de Sepúlveda, en el cual ellos planteaban que se permitía el sometimiento a la fuerza de los indígenas si ellos no querían ser evangelizados. En una nueva junta a la que ha llamado el rey, se resuelve nuevamente en favor de la teoría planteada por Bartolomé de las Casas, asegurando así la libertad de los indios del Nuevo Mundo. Tanto es así que a fines del siglo de la conquista, el año 1573, el nuevo rey Felipe II cambia el nombre de conquista por el de pacificación. El Tratado de Tordesillas, celebrado en 1494 entre los reyes de España y Portugal, trazaba una línea imaginaria a través de las Islas Azores, otorgando el hemisferio occidental a España y el oriental a Portugal. El Papa, como representante de Dios en la tierra, tenía el derecho de otorgar los territorios que no tenían dueño. Esto va a ser muy importante porque esta donación del Papa era en forma directa al rey. Esto, por ejemplo, el siglo XIX, muchos siglos más adelante, cuando se inicia el proceso de independencia, los patriotas van a querer ser independientes de la metrópoli española, no quieren seguir siendo colonias de España, pero sí mantienen su lealtad de súbditos del rey de España. Un nuevo mundo, que según las tendencias políticas vigentes en aquel entonces, pertenecía solo al rey, tal como lo había establecido ni más ni menos que el Papa Alejandro VI en su bula Intercetera de 1493. De ahí que los reyes españoles vieran a sus dominios americanos como reinos, iguales a los que poseían en Europa, como los de Flandes o Navarra. De ahí que los reyes de la Casa de Austria se llamaran a sí mismos reyes de las Españas y de las Indias. Todo esto formaba el Imperio Español, donde jamás se ponía el sol, al decir de Carlos V. Y como todos eran reinos los que se estaban formando en el nuevo continente, tenían un trato similar y una administración similar a las de los reinos europeos. Para América solo se incorporaron algunas modificaciones para una mejor administración, como fue, por ejemplo, el Consejo de Indias, creado por el rey Fernando el Católico en 1511 y exclusivo para los reinos de América.
Este Consejo de Indias va a ser modificado por el rey español Carlos V, que sesionará, un par de detalles interesantes, secretamente en el Palacio Real. Segundo, todas sus decisiones eran inapelables. Sin embargo, necesitaba de la firma del rey para validar sus resoluciones. En lo administrativo, el Consejo de Indias proponía al rey el nombramiento de los más altos cargos, seglares o eclesiásticos, ejerciendo en la práctica el derecho de patronato. En lo legislativo, dictaba las leyes y reales cédulas destinadas a regir las colonias. Y en lo judicial, era el tribunal supremo de cuanto litigio surgía en las colonias, tanto de dictámenes de la Casa de Contratación como de las audiencias locales. Resolvía los juicios de residencia y se daba el derecho a promulgar las bulas papales y los breves pontificios. Era lo que se conocía como derecho de exequatur. Pero si estos problemas de administración tenían mucho que ver con América, había otro problema aún más importante, y era la conquista de los gigantescos y muchas veces desconocidos territorios del nuevo continente. Como una manera de empujar, de alentar el espíritu de los conquistadores, el rey de España crea para ellos el título de adelantado. Como Diego de Almagro, fue un adelantado. Este título había surgido en España durante las guerras contra los moros. Cuando un noble iniciaba por cuenta propia sus guerras contra los moros, en el fondo lo que hacía era adelantar la reconquista. Bajo este concepto de adelantar la reconquista, de adelantado, los reyes de España descubren una interesante motivación para los conquistadores de América. En el fondo, era una empresa que debía organizar el conquistador, y este conquistador iniciaba el trabajo de conquista, y todo lo que obtenía, por supuesto, pasaba para él. Pero al reino de España no le costaba ni un solo centavo. Pedrarias Dávila fue un adelantado en Panamá, como lo fue Hernán Cortés en México, Francisco Pizarro en Perú y Diego de Almagro en Chile. Pero este sistema que regalaba tanto poder favorecía los abusos por parte de los conquistadores, por lo que fue necesario reglamentar la administración de las Indias. Y nacieron los virreinatos de Nueva España en México y del Perú, ambos en 1542, es decir, un año después de la conquista de Chile por Pedro de Valdivia. Pero este nuevo mundo, que inflamaba la imaginación de todos los europeos con sus hazañas y sus enormes paisajes, requería de una buena administración. En una primera etapa, esta organización quedó en manos de los propios conquistadores. La corona no se metió, sino que otorgó a los conquistadores el derecho de organizar y administrar las nuevas tierras. Ellos organizaban, reclutaban, costeaban las propias empresas de expediciones hacia los nuevos territorios. Sin embargo, poco a poco la corona se fue dando cuenta que necesitaba darle una organización centralizada a las Indias. Y empiezan a surgir entonces así las diversas instituciones que van organizando centralizadamente a las Indias. Sobre todo esto va encaminado a que la corona necesitaba organizar muy bien la recaudación de impuestos, porque la riqueza de las Indias era fundamental para el mantenimiento de la corona española. Estos virreyes o vicarios representantes del rey estaban dotados de un gran poder. Como gobernadores administraban el virreinato. Como capitanes generales comandaban ejército y escuadra. Como presidentes presidían el tribunal de la Real Audiencia. Como superintendentes de finanzas controlaban la recolección de impuestos. Y como vicepatronos de la iglesia, propuestos. Y como vicepatronos de la iglesia, protegían a la institución religiosa. Pero era un poder controlado el de los virreyes. Por ejemplo, no podían casarse, contraer matrimonio con alguna indígena del territorio. Por otro lado, no podían realizar comercio privado particular en territorios bajo su jurisdicción. Eran sometidos a juicios de residencia donde se analizaba y se investigaba su gobierno durante el periodo que les había correspondido. Y más aún, para evitar un enriquecimiento en el tiempo, no duraban más allá de 5
años en el cargo de virreyes, pero la conquista había aumentado terriblemente el territorio. Eran territorios tan inmensos, con tantos problemas de distintas características, que se han obligado a las autoridades a crear nuevos centros de poder. Para enfrentar los lugares donde la conquista es difícil, donde hay mucha guerra, donde los indígenas presentan una resistencia muy fuerte, o por ejemplo los corsarios empiezan a atacar las colonias establecidas, se crean los cargos de capitán general. Van a ser capitanías generales Chile, Venezuela, Guatemala, Cuba. Al frente de la capitanía general estaba el gobernador, con poderes muy similares a los del virrey, pero por supuesto dependiente directamente de él. En muchas materias el gobernador se entendía directamente con el rey de España, o sea, en casos de problemas graves podía saltarse el poder del virrey y pasaba directamente al rey de España. Cuando Chile se convierte en capitanía general, se organiza internamente en corregimientos que comprendían una ciudad y su distrito, a cargo de un corregidor que duraba 2 años en sus funciones. Estos corregidores presidían el cabildo de su ciudad, administraban justicia en las causas criminales y velaban por el trato que se les daba a los indios. Pero donde nacía un foco tensional cada vez mayor era en las relaciones entre la iglesia y los gobernadores de las Indias. Los reyes católicos tuvieron mucho cuidado en señalar que ellos eran los patronos de la iglesia, es decir, el llamado derecho a patronato, lo que les permitía designar arzobispos, obispos y prebendados de las colonias. También esto les permitía a ellos controlar la administración de los bienes, porque no nos olvidemos que ellos financiaban la construcción de los templos, los monasterios y de los hospitales de las colonias americanas. Este derecho de patronato, un detalle anecdótico, aún estaba vigente en Chile a fines del siglo XIX, a fines del siglo pasado, y va a generar también profundas tensiones entre el gobierno, por ejemplo, Don Domingo Santa María y la Santa Sede allá por 1882. Hemos revisado los siguientes temas de historia de Chile. El Consejo de Indias fue el máximo organismo creado por la corona española para los asuntos de las colonias americanas. Tenía competencia en el ámbito ejecutivo, legislativo y judicial. Los adelantados eran los conquistadores que llegaban a los nuevos territorios, adelantando la frontera de los territorios del rey. Recibieron este título Vasco Núñez de Balboa, Pedro de Alvarado y Diego de Almagro, entre otros. Los virreinatos eran los reinos en que se dividió América durante el dominio español. Durante el siglo XVI se crearon el Virreinato de Nueva España y el Virreinato del Perú. Durante el XVII se crearon los virreinatos de Nueva Granada y del Río de la Plata. En los territorios que mostraban mayores conflictos, guerras, rebeliones o piratería, se crearon las capitanías generales. Estas fueron Chile, Venezuela, Guatemala y Cuba. A la cabeza de cada una de ellas estaban los gobernadores, siempre bajo la autoridad del virrey. Las audiencias eran el más alto tribunal judicial de las Indias. Por sobre la audiencia solo estaba el Consejo de Indias. A fines del siglo XVI, existían audiencias a lo largo de todo el territorio americano, desde la isla La Española hasta Concepción. Los cabildos fueron organismos que administraban el funcionamiento de una ciudad. Sus miembros eran los alcaldes y los regidores. El patronato era la facultad de la corona de nombrar a los altos cargos eclesiásticos y, por lo tanto, de tener cierta autoridad sobre la iglesia. Esta facultad producía permanentes conflictos entre ambos poderes. Bartolomé de las Casas fue un sacerdote jesuita que se destacó en la defensa de la dignidad de los indígenas americanos. Hoy conoceremos el viaje de Pedro de Valdivia y la fundación de la primera ciudad en Chile, Santiago del Nuevo Extremo, en el Valle del Mapocho. Lo primero que
hacían los españoles cuando llegaban a un nuevo territorio era fundar una ciudad. Esta es una de las características de la conquista española. La fundación de la ciudad tenía algo como de toma de posesión. De ahí se instalaban y de ahí partían a conquistar y a expedicionar los nuevos territorios. Esto era tan así que también las rebeliones indígenas, lo primero que hacían era destruir la ciudad. La ciudad tenía un símbolo de posesión, de conquista, que era muy importante durante la conquista española. Como maestre de campo de Pizarro estaba el capitán Pedro de Valdivia, hombre con experiencia en las guerras de Flandes y de Italia. Contaba con 36 años y era casado con Marina de Gaete, a quien había dejado en España para poder embarcarse en su aventura americana. Sus compañeros y los cronistas de la época dicen que don Pedro de Valdivia era un hombre de mediana estatura, de trato muy agradable y que sabía leer y escribir correctamente. Decimos esto porque Diego de Almagro, por ejemplo, descubridor de Chile, era analfabeto, y el propio Francisco Pizarro, conquistador del Imperio de los Incas, solo tenía los rudimentos de la escritura y la lectura. Este es el trozo de una carta que enviara Pedro de Valdivia al rey Carlos V de España, y en ella se lee: y para que haga saber a los mercaderes y gente que si quisieren venir a avecindar, que vengan, porque esta tierra es tal que para vivir en ella y perpetuarse no la hay mejor en el mundo. A Valdivia le correspondió por el triunfo en la batalla de las Salinas una mina de plata en un lugar llamado Porco, cerca de Charcas, y además una encomienda de indígenas en uno de los fértiles valles peruanos. Pero el capitán, este extremeño, nacido en el pueblo de La Serena, era un hombre demasiado inquieto. No se veía como agricultor, a pesar de los territorios y la fortuna ganada, y hay una noticia que a él lo tiene muy preocupado, que cada vez lo va inquietando más. Él, al igual que muchos, se ha informado del fracaso de la expedición de Diego de Almagro, el hombre recién derrotado en las Salinas. Pero esta expedición abre sus apetitos, y Pedro de Valdivia decide él iniciar la conquista de ese nuevo territorio. El gigantesco territorio del sur, denominado Nueva Toledo, seguía sin dueño, por lo que Valdivia solicitó a Pizarro la autorización para iniciar la conquista de Chile. De inmediato, Pedro de Valdivia levantó bandera de enganche para la nueva empresa, pero la verdad es que nadie quería viajar a Chile tras el fracaso anterior de Diego de Almagro. Era el año 1539, y gastando toda su fortuna, apenas logró armar una expedición de muy pocos como desconfiados españoles. Pero cuando ya está todo listo y algunos desconfiados ya han entrado en el grupo que va a iniciar esta gran empresa, aparece un nuevo personaje, Pedro Sancho de la Hoz, quien trae la autorización del rey para iniciar el reconocimiento y posesión de los territorios que quedan al sur del estrecho de Magallanes. Con esto, evidentemente, que empezaba a disputar mano a mano en la conquista del territorio chileno. Pedro Valdivia se indigna, va donde Francisco Pizarro a reclamar, y Pizarro, hábil y calculador como siempre, logra juntar a ambos personajes y hacerlo firmar un contrato de expedición en la cual Pedro de Valdivia partiría primero y luego lo haría Pedro Sancho de la Hoz, 4 meses más tarde, llevando provisiones y pertrechos. A principios de enero de 1540 partió don Pedro de Valdivia acompañado de escasos 11 jinetes. Junto a él, un comerciante, Francisco Martínez, una mujer, Inés Suárez, y un millar de indios para acarrear la carga de la expedición. La larga columna fue descendiendo por la agreste zona peruana, siguiendo la ruta trazada desde antaño por el camino de los incas. Distintas partidas de aventureros se le iban uniendo en el viaje, mientras a su lado cobraba cada vez mayor fuerza la presencia de Inés Suárez. Esta mujer, Inés de Suárez, nacida en España, ha enviudado siendo joven y decide venirse a América en busca de un nuevo futuro. Al llegar a Venezuela, conoce al atractivo Pedro de Valdivia y juntos inician un romance que les va a llevar hasta el Cusco. Estando en Perú, Pedro de Valdivia
como ya lo hemos visto, decide levantar bandera de enganche para iniciar la conquista del territorio chileno. E Inés de Suárez va a ser la primera en inscribirse en esta nueva expedición. Mientras tanto, ¿de qué había vivido ese tiempo en Perú? Simplemente había instalado un taller de costura. Parte de la expedición, van avanzando por la expedición, se le van incorporando nuevos conquistadores y la larga columna de yanaconas, los mil indios yanaconas, siguen llevando el peso y la carga en este terrible viaje. Poco a poco, van aumentando las fuerzas expedicionarias. Han fracasado un grupo de conquistadores en su pelea contra los indios chunchos y chiriguanes y deciden también incorporarse. La columna desciende por el valle de Arequipa, baja por Moquegua y Tacna hasta llegar a Tarapacá. Ya son 20 soldados más los indios auxiliares. A medida que van avanzando, se les unen algunas partidas de conquistadores que expedicionaban en las cercanías del lago Titicaca, entre ellos Francisco de Aguirre, Francisco de Villagra y Rodrigo de Quiroga, Jerónimo de Alderete y el capellán y bachiller Rodrigo González de Marmolejo, quien será el gran cronista de la expedición. Los acosa la sed del desierto y están a punto de morir cuando Inés descubre un pozo de agua que desde entonces se llama la Aguada de Doña Inés. Tiempos difíciles, donde no faltaba el peligro que, incluso, nacía de las propias filas. A los 4 meses exactos, arriba Pedro Sancho de la Hoz, quien viene dispuesto a disputar mano a mano y violentamente el derecho a conquista que tiene Pedro de Valdivia. Una noche, entra cuchillo en mano para matar a Valdivia, pero don Pedro ha salido a recorrer el sector y es descubierta esta traición por la propia Inés de Suárez. Vuelve Valdivia, el tipo es condenado, pero para resolver el problema, Valdivia se da cuenta de que tiene un arma muy poderosa. Le cambia el derecho a vida por la firma que pone fin al contrato de conquista que se había hecho y se había firmado en Perú. Ya más tranquilo, ya con la situación controlada, en el valle de Copiapó levanta la bandera de conquista y poniendo el pendón de Castilla, dice que a contar de ese momento, todo ese vasto territorio se va a llamar el Valle de la Posesión. Ha aumentado la expedición. Ya son 136 los conquistadores que tiene Pedro de Valdivia. De ahí hacia el sur, un nuevo paisaje, más fresco, más verde, pero donde los indígenas ponen más resistencia. La aventura hacia el sur es cada vez más compleja, con mayores dificultades, pero Valdivia está decidido a encontrar el lugar donde establecer su nuevo territorio. Luego de cruzar por las actuales localidades de La Serena, Ovalle, Combarbalá, San Felipe, cruza la cuesta de Chacabuco y abriéndose paso entre los cerros Navia y Blanco, se interna en el magnífico valle del río Mapocho. La fundación de las ciudades se llevaba a cabo con la presencia del conquistador y del cura, que siempre acompañaba toda expedición. El emplazamiento era un plano damero, rectangular, uno de cuyos rectángulos era utilizado por la Plaza de Armas, centro cultural y social y político de la ciudad. A su alrededor se construía la catedral, la Real Audiencia, el Cabildo y luego los solares de los principales ciudadanos de la ciudad, mientras que hacia la periferia iban construyéndose las casas de los servidores, de los peones, de las más bajas clases sociales. Luego de fundado Santiago en 1541 y de algunos avatares que lo tuvieron durante varios años estancado en esta zona, a partir de 1550 Valdivia inicia un avance sostenido al sur y va fundando ciudades como Concepción, Imperial, Villarrica, Valdivia. Al parecer incluso pensó trasladar la capital del reino a Imperial,
primero por ser una zona muy rica en minas, en agricultura y sobre todo en mano de obra, y segundo por estar más cerca del estrecho de Magallanes. Desgraciadamente sus designios no tuvieron éxito, por cuanto Lautaro lo mató en diciembre de 1553. Esto inicia una guerra en Chile que se llama la Guerra de Arauco y que es posiblemente una de las guerras más prolongadas de toda la historia. En este lugar, Pedro de Valdivia y sus 150 hombres acamparon en diciembre de 1540. Poco tiempo después, en 12 de febrero del 41, ellos fundaban a los pies de este cerro Huelén, Santa Lucía, como lo llamara Pedro de Valdivia, la ciudad de Santiago. En este cerro, mirando hacia el sur, Caupolicán pareciera estar vigilando el valle del Mapocho. Y aquí, en el sector norte del cerro Santa Lucía, Pedro de Valdivia contempla, quizá un poco asombrado, la ciudad que él fundara en 1541 y que hoy día se ha convertido en una de las grandes capitales del mundo. La zona que ha elegido Valdivia se enmarcaba en esos momentos en los dominios de varios caciques, entre los que destacaba uno muy importante, el cacique del Valle de la Aconcagua, es Michimalonco. El valle es hermoso, pero es pobre. Se habla de que hay oro ahí en el Marga Marga, muy cerca, se va a ver, sí, hay oro efectivamente, pero no es suficiente. Por lo tanto, la mirada, una vez más, se dirige hacia el sur. Porque los conquistadores querían más tierras, porque los conquistadores querían más encomiendas y porque los conquistadores también querían mucho más oro, hay que avanzar al sur. El descontento fue aumentando en el campamento y ya sin tapujos comenzó a hablarse de motín. Muchos de los soldados que acompañaban a Valdivia habían pertenecido al bando almagrista y solo esperaban la oportunidad de vengar a su asesinado líder. Cuando Valdivia se encontraba en Concón apurando la construcción de un bergantín que uniera la naciente colonia con el Perú, estalló la rebelión en Santiago. Valdivia regresó de inmediato a la ciudad y condenó a muerte a los cabecillas: Alonso de Chinchilla, Antonio de Pastrana, Martín Solier y dos cómplices más. Escapó de la pena de muerte una vez más el nunca bien ponderado secretario de Pizarro, don Pedro Sancho de la Hoz. Este acto de división interna entre los españoles va a envalentonar, por supuesto, a los indígenas de la cuenca. Y Michimalonco, al darse cuenta de esta situación, provoca el alzamiento en el sector de la Aconcagua. En todo el sur del Cachapoal comienza el alzamiento indígena. Pedro Valdivia, al darse cuenta que la situación está cambiando, decide partir de inmediato en una expedición punitiva en contra del alzamiento indígena y parte con 90 jinetes, acompañado por supuesto de indios auxiliares. Deja en la ciudad de Santiago, al mando de la ciudad, a su segundo, Alonso de Monroy, con 50 soldados y alrededor de 300 yanaconas o indios auxiliares. Fue el instante que aprovechó Michimalonco para ordenar el ataque masivo contra las empalizadas de Santiago. El grito de alarma lo dio el centinela Santiago de Azoca, quien señaló aterrado hacia las cimas de los cerros, coronadas de indígenas que descendían desde el Huelén y el San Cristóbal, blandiendo mazas y picanas. Todos recordamos la terrible batalla y el gesto heroico y cruel de Inés Suárez, quien blandiendo una espada cortó con sus propias manos las cabezas de 6 caciques indígenas prisioneros en la cárcel. Este acto salvaje salvó a la ciudad y sus defensores, quedando todo reducido a pocos escombros humeantes. Las calles trazadas tan cuidadosamente por el arquitecto Pedro de Gamboa, manzanas cuadradas de 136 varas y de 12 para las calles, 9 calles de oriente a poniente y 15 de norte a sur, se convertían en un caos de palos quemados, adobe y paja revueltos por los suelos, y tristeza y desolación por las pérdidas. Ese día, 11 de septiembre de 1541, 5.000 indios al mando de Michimalonco se habían enfrentado a los 50 defensores de Alonso de Monroy. Al regresar, don Pedro Valdivia a la ciudad solo encontró 2 gallinas, 3 cerdos y un puñado de trigo. Había que iniciar la reconstrucción de la ciudad, reemplazar las empalizadas de palo y de madera por adobe, por algo mucho más sólido. Pero Valdivia era un hombre realmente de acero.
y muy pronto la ciudad revive, recobra toda su fuerza y él inicia, como sea, el inicio de la campaña hacia el sur. Para hacerlo, necesita urgente pedir apoyo al Perú. Viajar en aquellos tiempos era muy difícil y Alonso de Monroy, enviado por Valdivia al Perú, tardó más de un año y medio en regresar, trayendo 70 jinetes y pertrechos para la colonia a bordo del Santiaguillo. Poco después, llegaba un nuevo barco, el San Pedro, al mando del genovés Juan Bautista Pastene. Ahora sí que podía consolidar los territorios del norte e iniciar la conquista del sur. Al norte mandó a su capitán Juan de Bojón a fundar la ciudad de La Serena en recuerdo a su pueblo natal en Extremadura. Sería un punto intermedio de comunicaciones con el Perú. Era el año 1544. Pero Valdivia estaba pensando solo en el sur. Su objetivo era alcanzar el estrecho de Magallanes, límite de su jurisdicción. Y como ahora contaba con naves y pilotos, envió a su recién nombrado teniente de capitán general en el mar, Juan Bautista Pastene, a explorar las costas hasta el punto más austral que lograra. Misión que terminó solo a la altura de San Pedro, en el paralelo 41 de latitud sur. No había llegado hasta las tierras australes, como lo deseaba Valdivia, pero podía informarle al gobernador que había visto a miles de indígenas, lo que hacía imposible la conquista sin nuevos refuerzos. Y algo muy importante para el ego del capitán general, había descubierto la desembocadura de un gran río llamado Ainileno, al que había bautizado con el nombre de Valdivia. De acuerdo a la información que acababa de entregar Pastene, la expedición hacia el sur necesitaba urgentemente de apoyo financiero, obviamente que del Perú. Por lo tanto, Pedro Valdivia organiza un viaje hacia el norte y manda como mensajeros pidiendo apoyo a, por supuesto, sus dos mejores hombres, Monroy y al propio Pastene. Estos llegan al Perú, pero los mensajeros la verdad que no tienen buena suerte. Monroy fallece al poco tiempo después de llegar a Perú de una fiebre maligna. Y el propio Pastene se va a demorar más de 2 años en regresar a Santiago y apenas llega con 10 soldados de apoyo. Ante una situación tan desesperada, Valdivia resuelve ir a buscar él en persona al propio virrey del Perú, donde estuviese en esos momentos para poder conseguir el oro y las armas que necesitaba para la expedición. Para lograrlo, simplemente armó una trampa a sus poco confiables compañeros de conquista. Informó que Alderete y Villagra irían al Perú en su representación a buscar apoyo, y que quien quisiera de los conquistadores ir al Perú simplemente pagara una tasa bastante moderada en oro. Los españoles, confiados en esta oportunidad, le entregaron a Pedro Valdivia esta tasa en oro para viajar. Valdivia les da una comida de despedida esa noche, y mientras están en plena comida, se sube a un bote con todo el oro recolectado, llega a su bergantín y parte al Perú. Obviamente, ha dejado instrucciones a Villagra de que le devuelva el dinero que él toma a los conquistadores, a partir, por supuesto, de las platas que dejen los lavaderos de oro del Mar Camarga. Esta acción, bastante drástica, pero importante para Valdivia, que necesita demostrar que en Chile hay oro, es tomada muy mal por los conquistadores, que se sienten engañados, y ellos se declaran abierta rebelión en contra del gobierno. ¿Quién encabeza la rebelión? Por supuesto, Pedro Sancho de la Hoz, que una vez más está a la cabeza del motín. Pero Villagra es un hombre también de decisiones rápidas. Con todos los antecedentes que tiene en la mano del motín que ha estallado en esos momentos, Villagra ordena, sin darle tiempo a confesarse, la decapitación del propio Pedro Sancho de la Hoz. Así termina su historia. En el Perú, Valdivia se sumó a las tropas de La Gasca, quien enfrentaba una nueva guerra civil, dándole la victoria en Sacsayhuamán, siendo felicitado por el virrey, quien le nombró gobernador de Chile en propiedad. Regresaba a Chile y el 20 de julio de 1549, el Cabildo de Santiago le rendía los honores de gobernador del reino. Durante su ausencia, la ciudad de La Serena fue asaltada y destruida completamente por los indios en la noche del 10 de enero de 1549, muriendo toda la población y escapando vivos solo 2 españoles. Ese mismo año Valdivia mandaba a su capitán Francisco de Aguirre a reconstruirla y repoblarla, cosa que logró el 26 de agosto de 1549,
bautizándola con el nombre de San Bartolomé de la Serena. Hemos revisado los siguientes temas de historia de Chile. Pedro de Valdivia inició su viaje hacia Chile el año 1540, siguiendo la ruta de la costa. Luego de cruzar los valles de Copiapó y Coquimbo, llegó al Valle del Mapocho. Pedro de Valdivia funda la ciudad de Santiago el 12 de febrero de 1541. El 11 de septiembre de 1541, Michimalongo, al mando de un grupo de indígenas, ataca la ciudad de Santiago. El navegante Juan Bautista Pastene, al mando del Santiaguillo, explora la costa chilena hasta la bahía de San Pedro. Pedro de Valdivia es nombrado gobernador y capitán general de la Nueva Extremadura. El año 1548, la ciudad de La Serena es destruida por los indígenas de la zona. Es refundada al año siguiente por Francisco de Aguirre. El programa de hoy está dedicado al pueblo mapuche en el momento de la llegada de los españoles y a los primeros enfrentamientos entre ambos pueblos, a la sublevación de Lautaro y a la muerte de Pedro de Valdivia. En algunos momentos en la historia aparecen personajes que parecen encarnar lo mejor de sus pueblos y de su época. Este es el caso, a mediados del siglo XVI, en Chile, de Pedro de Valdivia y de Lautaro. Pedro de Valdivia, el joven conquistador extremeño, gracias a cuya perseverancia se conquista este nuevo territorio que es Chile, representa el espíritu de ambición moderno para la época que busca ir más allá de la frontera. Lautaro, en cambio, el joven caballerizo de Pedro de Valdivia, que brillantemente encabezó la primera rebelión contra los españoles, representa, por el contrario, la defensa de su tierra, de la tierra de sus antepasados. Este enfrentamiento entre estos dos grandes personajes va a dar a todo el siglo XVI en Chile un dramatismo muy especial. Volvamos a la conquista. ¿Cómo se iban relacionando los españoles con los aborígenes que encontraban en cada nuevo territorio conquistado? Ya dijimos al comienzo que los indígenas nunca integraron una unidad ni étnica ni religiosa. Cuncos, chonos, atacameños, diaguitas, por una parte en el norte, y al centro una mezcla de pueblos como los huilliches, picunches, pehuenches y mapuches, unidos por una lengua común. Tribus agrícolas, pescadores, cazadores, recolectores, en fin, todos en distintas etapas del desarrollo cultural. Si escasa había sido la resistencia encontrada por Almagro y Valdivia en su avance por los desiertos del norte, esta se había hecho más fuerte al instalarse en el Valle del Mapocho. Pero ahora que el gobernador quería adentrarse en los grandes bosques del sur, encontraría un enemigo declarado y poderoso, los mapuches. Valdivia tenía que avanzar, porque sus capitanes españoles pedían más tierras, más encomiendas, más indios para sus servicios, y la zona del Mapocho no era una respuesta digna a las pretensiones de los conquistadores. Por eso, había que marchar al sur, y Valdivia inició el gran desafío en los primeros días de enero de 1550. Comenzaba la Guerra de Arauco. Antes de la llegada de los españoles, el imperio de los incas había descendido desde el Cusco hacia la zona de los grandes ríos de Chile. El inca Túpac Yupanqui llegó con sus ejércitos hasta el Valle de Coquimbo, alrededor del año 1460. Su hijo, Huayna Capac, atravesó los mismos lugares 25 años después con un poderoso ejército que alcanzó hasta el río Maule y lo cruzó hacia el sur. Pero allí fue terriblemente derrotado por tribus muy guerreras y desconocidas. Eran los araucanos. Los incas se establecieron entonces en las riberas del Maule e instalaron numerosas colonias de mitimaes, es decir, pueblos completos traídos desde los confines del imperio. La palabra limache nos recuerda precisamente a uno de estos pueblos de mitimaes, Lima Che, es decir, gente de Lima, en Perú. Los araucanos creían que los espíritus dominaban las fuerzas ocultas de la naturaleza. Decían que al morir, la vida se prolongaba en un doble exacto, que el alma se desprendía al morir y que pasaba por una primera etapa, la del Am, cuando recién moría y permanecía alrededor de un año rondando junto al cuerpo,
y luego la del Puyi, que residía en la región de los espíritus. Este culto a los antepasados es muy fuerte y se encarnaba en el Pillán. Cada clan tenía su propio Pillán, que dependiendo del estado patriarcal o matriarcal del clan, era masculino o femenino. Pueblo profundamente religioso, los araucanos asignaban gran valor al tótem. Distintos tótems llevaban el nombre de elementos o animales, como el Huenú, el cielo, Cura o piedra, Licán o piedrecilla, Lemu o bosque, Antu o sol, Labquén o lago y Ko o agua. Sin embargo, en la problemática del choque cultural de la llegada de estos primeros españoles, viene inmerso la desestructuración de su mundo, de su mundo mágico religioso, de su cosmovisión mágico religiosa. Los primeros misioneros les van planteando la nueva religión, la religión que viene con los españoles, el cristianismo, una religión monoteísta, una religión que les comienza a plantear cómo existe un solo Dios. Esto es difícil de comprender por un pueblo politeísta como el pueblo indígena, mejor dicho, animista como el pueblo indígena. Le es difícil comprenderlo y la verdad que hasta el día de hoy todavía no se comprende desde el punto de vista indígena como nosotros podemos llegar a entenderlo. Enfrentados a un territorio muy difícil y al mismo tiempo teniendo el peligro de la presencia incásica por el norte, los araucanos se van a organizar muy pronto en forma militar. El Cahuín era la reunión de distintos toquis pertenecientes a distintas tribus, pero que estaban bajo un mismo tótem. Y allí se resolvía en este Cahuín desde la trilla hasta la declaración de guerra. Estos cahuines se unían en lo que se conoce como levo, que reunía entre 1.600 y 4.000 guerreros, todos ellos bajo las órdenes de un Ngen Toki, o jefe militar, de un Ngen Voige, o jefe en tiempos de paz, o de un Voigen Voi, que era, o hacía las veces, del jefe religioso. Los grandes acontecimientos reunían a los levos o rehues en una gran asamblea que se llamaba la Ayarrehue, y su jefe pasaba a denominarse Maputoki, o jefe militar de una zona determinada en estado de guerra. Reacios en general a actuar en conjunto, los araucanos se unían ante un peligro, ante un acontecimiento muy importante, pero una vez que pasaba el peligro, una vez que esto se resolvía, cada uno volvía a su trabajo individual. Volvamos a don Pedro de Valdivia. Resuelto a iniciar como sea la marcha hacia el extremo sur, deja testamento y nombra como sucesor a don Francisco de Aguirre. Importante dato porque después se va a producir una gran confusión. Deja a Francisco de Aguirre como su sucesor, llevando 200 soldados españoles en el avance y un cuerpo importante de auxiliares comandados en esta oportunidad por el famoso toqui Michimalonco, el mismo que le había hecho la guerra antes y que ahora se convertía en aliado del conquistador. En el fondo lo que empezaba a producirse era un nuevo enfrentamiento entre los grupos chinchas chilenos de la zona norte comandados por Michimalonco y el sector araucano que dominaba la zona sur. El robusto conquistador, la verdad, es que no estaba bien en el momento de la partida. A fines del año anterior, año de 1549, había sufrido una caída del caballo, se había fracturado los dedos del pie derecho y había estado muy grave, incluso luchando entre la vida y la muerte por un largo periodo
hasta que lentamente logró su recuperación. Es por eso que al iniciarse la marcha en los primeros días de enero del año de 1550, era llevado en una silla de manos por los indios auxiliares. A fines del mes de enero acampaban en las riberas del Biobío, siendo atacados un mes más tarde por una impresionante masa de combatientes mapuches. La historia la recuerda como la batalla de Andalien, con una amplia victoria española. Decidido a establecer la presencia peninsular en la zona, comienza a construir un fuerte en la zona de Penco, pero una nueva oleada enemiga cae sobre los conquistadores. Villagra aconseja a Valdivia salir del fuerte y luchar en terreno abierto, logrando la rápida huida de las huestes mapuches. Algo extraño ocurrió, provocando la aterrada huida de las huestes indígenas. Tanto los cronistas españoles como las tradiciones mapuches hablan de la caída de una luz brillante en medio del campo de batalla. Con el campo abierto a su disposición, luego de su victoria en Andalien, Valdivia funda la ciudad de Concepción del Nuevo Extremo, el 5 de octubre de 1550. Ahora sí podía marchar al sur con las espaldas cubiertas. Lentamente la expedición se va internando por las selvas araucanas. En enero de 1552 funda la ciudad de La Imperial, en la confluencia del río Cautín. Y un suceso interesante de recordar. Durante la marcha, Pedro de Valdivia comisionó a su capitán, Francisco de Villagra, para cruzar la cordillera, internarse en las pampas y consolidar los dominios del capitán general en la ultracordillera. Villagra, con su pequeño destacamento, llega hasta la localidad de Barco de la Sierra, fundada por Núñez del Prado, y lo somete a la autoridad del Reino de Chile. Villagra regresa y se reúne con Valdivia, aportándole 185 españoles, 500 caballos y una gran variedad de provisiones y elementos de guerra. Tras descansar en Concepción, reinician la marcha, enfrentando solo debilitados huilliches. Llegan hasta el puerto que Pastene había bautizado como Valdivia y funda la ciudad que lleva su nombre. Luego, en medio de los sueños de riqueza prometidos por los indios, ordena la fundación de Villarrica. Con más soldados y una cadena de fuertes que respaldan su accionar, continúan más al sur y llega hasta el seno de Reloncaví. Al frente se divisa la gran isla de Chiloé. Manda una expedición naval al mando de Francisco de Ulloa y del piloto Francisco Cortés Ojea, y siguen hasta el Golfo de Peñas, bautizado Penas por los ingleses que no tienen la letra ñ en su alfabeto. Pero hay que regresar. Los tambores indígenas llaman a guerra en toda la zona sur. Sube por la costa y va instalando fuertes en Arauco, Tucapel y Purén. Reúne a los encomenderos de la zona de Malleco y los instala en una nueva ciudad, Los Confines, y los insta a prepararse para un gran levantamiento indígena. Comenzaba una nueva estrategia militar mapuche. Se tomaban el fuerte Tucapel y lo destruían totalmente. Y al mismo tiempo cercaban el otro fuerte, Purén, impidiendo la salida de la tropa que comanda en ese momento Gómez de Almagro, que quiere unirse a Pedro de Valdivia. A la cabeza de todo este movimiento estratégico está un joven guerrero cuyo nombre es Lautaro. Había servido como caballerizo bajo las órdenes del propio Pedro de Valdivia, como mozo en su casa, y conocía perfectamente la idiosincrasia de los españoles, sus hábitos, sus costumbres, cómo hacían la guerra, y lo que es más importante, no le tenía miedo a los caballos y mucho más, sabía cómo manejarlos y dominarlos. La nueva estrategia de Lautaro se basa en un hecho que para él es importante. Se da cuenta que Valdivia, a medida que va aumentando la cantidad de fuertes y ciudades, tiene que ir debilitando sus fuerzas. Por lo tanto, se convierte en una presa fácil para el joven caudillo. Cerraba casi el mes de diciembre de ese año de 1553. Valdivia llegó hasta las ruinas aún humeantes del fuerte Tucapel, en una pequeña colina que dominaba las estribaciones de la cordillera de la costa. Contaba con apenas una cincuentena de soldados y algunos grupos de indios fieles. Una oleada imparable de mapuches cayó como una manga de agua sobre los españoles y sus auxiliares. Golpes, gritos y la masa continuó su descenso hasta el fondo de las quebradas para descansar. Los españoles comenzaban a celebrar la retirada cuando una nueva ola de enemigos cayó avasalladoramente sobre los escasos españoles y sus picunches auxiliares. Y luego, un tercer escuadrón de ataque mapuche, y un cuarto, y otro más. Valdivia, empinándose en los estribos de su caballo, preguntó a su capitán Altamirano: Caballeros, ¿qué
¿qué hacemos? Y la respuesta fue una sola: peleemos y muramos. Y de inmediato se inicia el ataque. Valdivia logra confesarse con el padre Pozo, que está a su lado, y en el momento que se produce sálvese quien pueda, porque la masa atacante es impresionante, Valdivia queda atrapado en una ciénaga, en un pantano, y es muerto de un macanazo en la cabeza. Horas más tarde llegaba hasta la zona de Tucapel el capitán Juan Gómez de Almagro y 13 de sus soldados, los que van a enfrentar oleadas de indígenas que vienen regresando a la victoriosa batalla de Tucapel. La hazaña que significó la llegada de Gómez de Almagro hasta el lugar y su retirada en medio de esta gigantesca masa enemiga se conoce en la historia como los 14 de la fama. ¿Qué ocurrió realmente? Gómez de Almagro, como lo recordamos, estaba en el fuerte de Purén y la información que había recibido es que 7 levos indígenas lo iban a atacar. Por eso estaba encerrado. Pasa el rato y se da cuenta que no pasa nada, sale a los exteriores, revisa los alrededores y se da cuenta que no hay ningún indígena. Había caído una trampa. Eso significaba que en ese momento Pedro de Valdivia estaba siendo atacado por las huestes mapuches. De inmediato elige 13 hombres y parte a mata caballos junto a un grupo de yanaconas en dirección del fuerte de Tucapel, donde debe estar Pedro de Valdivia. A medida que avanzaba por la cordillera de Nahualbuta, se iba topando con cientos de indios que le gritaban que Valdivia estaba muerto, mostrándole restos de ropas españolas y armas. A punta de lanza, Gómez de Almagro logró entrar al fuerte de Tucapel, pero fue atacado por las oleadas mapuches que fueron masacrando a sus escasas fuerzas. Comprendiendo que Valdivia había muerto, ordenó la retirada al galope de sus hombres, dejando a los yanaconas a merced de su propia suerte. Pero la persecución indígena era implacable y solo quedaban 8 sobrevivientes cuando Gómez de Almagro dio la orden de dividirse en 2 grupos para intentar la salvación. Gravemente herido, con su caballo muerto a lanzazos, Gómez ordenó a sus hombres continuar y dejarlo a él. Solo, en medio de los bosques, escuchando el chivateo victorioso de los mapuches, se perdió en la selva. Los sobrevivientes llegaron hasta Purén e iniciaron la evacuación de los pobladores hacia la Imperial. Un indio yanacona informó a la columna que huía haber visto en el bosque a un español malherido. Al encontrarlo, vieron que era Gómez de Almagro, gravemente herido, desfigurado por los golpes, pero con la espada férreamente unida a su mano. Revisemos ahora los principales temas que hemos visto en el capítulo de hoy. A la llegada de los españoles, los mapuches ocupaban el territorio que iba desde el río Itata hasta el río Tolten. Lautaro había sido caballerizo de Valdivia y conocía al enemigo. La sublevación indígena encabezada por él el año 1550 obligó a los españoles a abandonar las ciudades y fuertes recién fundados como Arauco, Tucapel, Purén y los confines. Pedro de Valdivia muere en la batalla de Tucapel el año 1553.